Muy buenos días, señores. Buenos días. Como quien dice, hoy es la... Pues es que le toca revisar a ustedes el portafolio. Buenos días, profe. Muy buenos días. Hoy buenos días, chicos. Buenos días. A ver. Vamos a compartir su libro de matemática. ¿Dónde está? Creo que es de segundo. Ahí está. Okay. Me faltó algo. Bueno, ya hemos visto sucesiones, hemos visto intereses simples, hemos visto intereses compuestos. Hemos hecho casos prácticos. Si usted se da cuenta, ya hemos visto probabilidad de eventos simples. Y otra vez lo vuelven a poner aquí al libro. Pero bueno. Como ya se ha dado. Solamente vamos a leer una definición y vamos a trabajar con ejercicios prácticos. Vamos a ver una definición que haya por aquí. Acá está. Ya la hay. Vamos a ver la página en su libro, página 198 de su libro. Me dice, un evento simple de un experimento aleatorio es un evento que tiene un solo elemento. Dado el total de su población o del espacio muestral. La probabilidad es una medida de la posibilidad que tiene un evento de ocurrir. Si todos los eventos simples del espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrir, y E es cualquier evento del espacio muestral, entonces la probabilidad de que ocurra el evento E, representada por la probabilidad de E, se expresa como número de elementos del evento E sobre el número de elementos del espacio muestral o total de la población. Depende de la pregunta que se le haga. Que se haga o que se pida en el ejercicio. Okay. Listo. Hay una tablita en la parte superior. Dice distribución de los clientes participantes en el sorteo según rango de edad. Vamos a copiar esa tablita y vamos a trabajar con ella. ¿Okay? Vamos a plantear varias preguntas y las vamos a ir resolviendo. Okay. Deje copiarla en la pizarra.
Tenemos la edad 18-25. Luego tenemos 40-59. Luego tenemos 60 o mayor. Profesor, la cámara. Sí, pero ya estoy copiando la tablita nomás. Ya le dejo de compartir. Luego tenemos mujeres. Luego tenemos hombres. Luego tenemos la columna de época. Luego tenemos 15.025. Luego tenemos 12.960. Tenemos el total de ello. Varones, 73.426. 34.043. Tenemos 16.046. Tenemos 12.453. Y el total de ellos 135.968. Total filas 133.502. Es 31.071. Y la 4, 25.403. Total 256.736. Tenemos la tableta, ¿no? Esa era la que nos propone ejercicio. Me dice probabilidad de eventos simples. La probabilidad de que suceda un evento va a ser igual a el número de muestras de ese evento sobre el total de muestras del evento que se esté planteando. Esa era la fórmula. Esa era la fórmula. Entonces vamos a hacer varias preguntas con respecto al total y las vamos a ir resolviendo. La primera de ellas
se elige a una mujer ¿cuál es la probabilidad de que provenga el rango de 18 a 25 años? Se elige a una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que esa mujer provenga del rango de 18 a 25 años? ¿Cómo quedaría la fórmula? Se elige una mujer, entonces, ¿cuál es la probabilidad? Profesor, se apagó la cámara. Se apagó. Ya no quiere trabajar, ya sabe que es el último día que vamos a trabajar un poquito más pesado. Ay, mi Dios. Bien. Entonces me dice probabilidad de que sea una mujer. Okay. Y me dice que sea que provenga del rango de 18 a 25 años. Mujeres. Entonces, número de muestra de ese evento sobre el total de muestra del evento que sea mujer. Ok. Entonces ya reemplazo la fórmula y veo que el número de muestras de mujeres que hay de 18 a 25 años son 60.076. No, la cámara, la apago otra vez. De verdad, no quiere trabajar hoy día. Número de muestra del evento que se está planteando. ¿Cuál es el evento? De que la mujer sea o provenga de 18 a 25 años. Y el total de esa muestra es 60.076. Un ratito, déjame arreglar esta cama. Ya no quiere trabajar. Ya quiere que la despache. Ay. A ver. Ok, adicional que ya dejé todo. Total de muestra del evento que sea mujer. Total de la muestra del evento de mujeres. ¿Cuál será el total de muestras? ¿Cuál es el valor que debe ir aquí abajo en el denominador? El total. Total de muestra del evento que sea mujer, es decir, todo lo que concierne, su total, 120.768. Entonces, la probabilidad de que sea mujer y que provenga del rango de 18 a 25 años va a ser de
60.076 dividido para 120.768. 100. Esto me da una probabilidad de ¿cuánto? De 49.74%. ¿Sí o no? 49.74%. ¿Se le sale ese valor? Sí. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Si no hay preguntas, vamos a seguir trabajando. Pregunta 2. Del total de personas se elige a una persona del total del rango que va desde 40 a 59 años. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea hombre? Se elige a una persona del total del rango que va desde 40 a 59 años, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea hombre? Entonces, me está diciendo la pregunta que debo de trabajar solamente con la fila número 3. ¿Sí o no? Y la número 2. Esa fila. Y me dice cuál es la probabilidad de que la persona elegida sea hombre. Esa probabilidad de que sea hombre, dado que total muestras hombre
40, 59 años. Total de muestras del evento 49, 5, hasta 59. Las muestras de hombres que hay en esa fila o entre de ese rango, ¿cuántos son? 16.046. Total de la muestra del evento de ese rango, 40.59, el total de esa muestra es 31.078. Entonces, la probabilidad de que sea hombre y que esté dentro del rango 40-59 va a ser igual a, ¿cuánto le sale? 0.52. Ok.51,64%. Ok. Estamos bien hasta ahí. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Entonces vamos a hacer la última. Eso sí, usted la hace. Vamos a ver si lo puede hacer. El total de la población, el total de la población se elige al azar a una persona. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? El total de la población se elige al azar a una persona. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona sea hombre? De que sea hombre. Bájelo y usted me da solamente el porcentaje. ¿Quién tiene la respuesta, chicos? Ya tiene que estar hecho.
total de la población, total. Del total de la población se elige a una X persona, ¿no? Del total de la población. Todo esto es la población. Pero me dice del total. Se elige al azar a una persona. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona elegida sea hombre? ¿Alguien tiene el porcentaje ya? Respuestas. Oh, estaba facilito. Yo pensaba que lo iban a hacer rápido. ¿Alguien tiene la respuesta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. ¿No hay respuesta todavía? 188,82. ¿Por qué? A ver, a ver. 52,6%. 52. 96. Exacto. Porque me dice total de la población. ¿Cuál es el total de la población? 256,000. Pero de esa población me dice cuál es la probabilidad de que sea hombre. ¿Cuál es el total de hombres? Mil. Estoy hablando de la población, no de las muestras. Entonces, probabilidad de que sea hombre, total nuestras hombres sobre total de la población. Ahí se queda de esa forma la fórmula, ¿no? Y me queda 135,968 sobre 256,736 y me da un porcentaje de 52.96%. Veamos. Ahora la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Para 7,04. Ok, ya vamos a ver. 127. A ver, ¿cómo cogiste, Anaela? Está bien. Ok. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya son 2:02. ¿Qué día les toca presentar a ustedes el cuaderno? El lunes. Lunes. O sea que esta es la última clase. Oh. Ok. Ahí. Si tienen alguna consulta con respecto al tema, preguntas. Si no hay preguntas, ya nos quedamos hasta ahí, chicos. ¿No hay preguntas? No. Digan algo. Ok, no hay preguntas, nos despedimos. A ver. Empezar la clase con 13. Apenas hay 9. Mire, son 12.
Ni dos minutos me he cogido. Dios mío. Pero bueno, ok, listo chicos, hasta luego, excelente tarde, excelente fin de semana. Cuidado, me va a enviar el libro, no quiero libro, solo cuaderno bien pasado, bien ordenado, ok. No castigue a su papá o a su mamá llevando los libros, esos libros pesan. Hasta luego. Y ahora ni se despide. Ok. Oh, oh, pues, ya lo he perdido.